Lo que sucedió en el fin. Esta es la tercera parte del episodio número 3 de la serie Sacerdote de su propia rebeldía. La primera parte llamamos, si querés, la paz, prepárate para la guerra. La segunda hablamos de descarriado, que fue una palabra, creo, fuerte, pero también de revelación, porque a veces no entendemos quién es un descarriado o cuáles son. Salimos en todas nuestras plataformas, pero YouTube, podés mirar, allí quedan. Y también pronto nuestra página web, que está en construcción, también vas a poder tener allí esas prédicas de esta serie. Pero quiero comenzar hoy. Hoy es el último episodio de esta serie, son tres, y hoy es el último. Y quiero comenzar con un repaso. Estamos hablando del rey Usías. Así que este primer punto como repaso, hablamos de un rey poderoso y bendecido que fue desechado y arruinado. ¿Sí? Entonces, de un rey poderoso, ¿tenemos la placa 1? De rey poderoso y bendecido a desechado y arruinado. Esto está en Segunda de Crónicas, capítulo 26, y también en Primera de Reyes 15. Está la historia de Usías. Usías tenía 16 años cuando subió al trono. Comenzó a ser guiado por un padre espiritual, y en esos días que él fue guiado, buscó a Dios. Y mientras él buscó a Dios, un tal Zacarías fue su padre espiritual, que no fue el Zacarías el profeta. Dice que Dios lo prosperó y trajo bendiciones, se hizo famoso. Todos querían venir a verlo para ver la fama de él. Fue un gran estratega, un gran militar. Tuvo más de 300.000 soldados, más de 2.600 jefes de clanes que manejaban todos los asuntos militares. Levantó fuertes, puso ingenieros en las murallas e inventaron armas para lanzar flechas especiales y piedras. Bueno, fue un adelantado en la guerra. Entonces nadie podía hacerle frente, entonces firmaban la paz, se sometían, le pagaban tributos, se hizo multimillonario, y quizás este rey Usías está en la talla de Salomón y de David. Y fue el único que reinó al pueblo de Dios 52 años, de todos los reyes. Así que podríamos decir que fue un rey bueno. Pero... llegó el momento que fue su orgullo, demasiado poder y fama, hizo, esto estoy dando un repaso de todo lo que hablamos en la serie, lo llevó a meterse en asuntos que no tenía que entrar. Y allí estuvo su pecado, y Dios lo desechó, porque Usías desechó a Dios y desechó el sistema que Dios había establecido. Por eso la serie se llama Sacerdote por su propia rebeldía. Él se hizo sacerdote y quiso quemar incienso, que era un ritual exclusivo de los sacerdotes. Solamente los sacerdotes podían quemar el incienso. Y Dios es muy celoso con sus símbolos. Por eso ojo con el agua, el bautismo en agua, ojo con la cena del Señor, porque son símbolos que Dios estableció. Entonces, cuando él se hace sacerdote de su propia religión, le brota una lepra. Dios le envía una lepra en la cabeza, y dijimos que es el pecado intelectual. Él entró en una lepra y dejó el poder y fue a vivir. Ustedes saben que los leprosos vivían en apartados, nadie podía tener contacto con ellos, y así murió el leproso y su hijo reinó en su lugar. Una historia triste al final. Queremos ser, dijimos en estas prédicas, como Usías, la primera parte, pero no queremos ser, llegar a esa rebeldía que fue lo que lo hundió y lo que trajo lepra sobre él. Hoy pensaba como conclusión, Dios amaba a Usías, pero su ley, o sea, la ley de Dios, que era que solo un sacerdote debía quemar incienso en el templo, es más superior que el amor que Dios tuvo por Usías. Ni siquiera el buen rey de Judá está por encima de la ley de Dios. La Biblia dice, también en el Nuevo Testamento, que Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Vos podés ser mujer, podés ser varón, joven, podés ser adulto, podés ser anciano, podés tener un cargo en la iglesia, podés tener un ministerio, pero Dios no hace acepción de personas. Siempre su ley está por encima de todos. Y él cruzó la línea. También recomiendo una prédica, no traspases los linderos antiguos. Entonces, más o menos esa es la historia. Aquel que quiere profundizar pueden entrar y mirar los dos episodios anteriores. Pero ahora vamos a ir un poquito más avanzado al punto 2, donde vamos a encontrar dos señales
visibles que Dios reina. Dios va a demostrar que Él reina. Y que fueron la lepra, que fue visible, por eso dejó el poder. Y saben que dice la Biblia que sucedió un gran terremoto, no solo un terremoto, sino un gran terremoto. Y según los historiadores, creen que fue en el momento en el que él tomó el incienso y se hizo sacerdote por su propia rebeldía, le brotó la lepra y hubo un gran terremoto. No fue solo un movimiento sísmico en la escala de Richter, no sé, de un punto, dos puntos, sino seguramente, dicen los expertos, que fue un gran terremoto. Así que la lepra ya explicamos en el episodio 2, así que vamos a ir al terremoto. En Amós capítulo 1, versículo 1, dice la Nueva Traducción Viviente, este mensaje fue dado a Amós, un pastor de ovejas de la ciudad de Tecoa en Judá. Él recibió el mensaje por medio de visiones. 2 años antes del terremoto, cuando Usías era rey de Judá y Jeroboam, segundo hijo de Joás, era rey de Israel. Así que acá tenemos una referencia hablando, se daba al pueblo de Israel, se daba como referencia al terremoto, como referencia del tiempo. Fíjense acá esta referencia del profeta Amós, que es un profeta menor del Antiguo Testamento, dice del terremoto cuando Usías era rey de Judá. Y bueno, después en Israel había otro rey. Ahora estamos hablando de Usías. Así que hubo un gran terremoto. Y fue tan fuerte que los judíos lo tenían como una referencia del tiempo. Antes del terremoto, después del terremoto. Así que años después, la escritura, los libros históricos daban como referencia al terremoto. Pero hay una cita más en Zacarías, capítulo 14, versículo 5, en la Traducción Viviente. Dice, ustedes huirán por este valle, porque llegará hasta Sal. Así es, huirán como lo hicieron durante el terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Entonces vendrá el Señor mi Dios y todos sus santos con él. Esta cita, este pasaje bíblico de Zacarías, es una revelación escatológica. Es decir, que está hablando de los tiempos del fin y está hablando del Apocalipsis, de lo que va a venir sobre la tierra muy pronto. ¿Cuándo, pastor? Muy pronto. Muy pronto, cuando surja el rapto, también tenemos tiempos finales, tenemos toda una serie de prédicas sobre la escatología, pero está hablando Zacarías del regreso de Cristo a la tierra, que no va a ser en son de amistad, sino que va a ser en son de guerra, y que viene a juzgar a las naciones, y va a suceder todo lo que dice Apocalipsis en capítulo 6, todo lo que va a venir, las muertes que va a haber en la tierra como nunca antes. Va a haber 7 trompetas, 7 plagas, 7 copas, y allí una sola de ellas va a matar a la tercera parte de la población mundial. Pero yo quiero que miremos acá el terremoto en los días de Usías. Dice, huirán como lo hicieron durante el terremoto en los días de Usías. Para que la Biblia compare el Apocalipsis con el terremoto en los días de Usías, habrá sido un gran terremoto que la gente comenzó a huir, ¿no? Que dijeron, bueno, se movió la mesita, no pasa nada. No, dice, huirán como lo hicieron durante el terremoto en los días de Usías. Entonces la Biblia nos habla que hubo un gran terremoto cuando Usías usurpó el sacerdocio y quedó de referencia, tanto que los profetas lo usaron y también los historiadores. Si quieren profundizar, háganlo. Así que podemos decir que era de referencia el gran terremoto. Y yo pensaba que es una intervención de Dios. Parece que Usías fue bendecido, sí, que avanzó, que fue famoso, pero cuando él se corrompió, entonces Dios sale a escena y va a dar estas dos señales visibles, estamos en este punto, la lepra y el terremoto. Esas dos señales que quedaron como el desagrado de parte de Dios hacia Usías por lo que él hizo, por lo que él cometió, por su pecado. Hoy la gente puede pecar y aparentemente no pasa nada. Aparentemente dice, pastor, mire, yo pequé y no tengo lepra, no hubo ningún terremoto. Pero acá aconteció esto y fue algo muy significativo. Pero yo quiero llegar al tercer punto y es hacia dónde vamos. También sucedieron señales espirituales. Señales como un llamado, como un avivamiento y como la confirmación de que Dios está en el trono. Y pastor, ¿de dónde saca eso? Vamos a ir a Isaías, por favor, capítulo 6, versículo 1.
dice el año en que murió el rey Usías. Eso, nuestro personaje es el sacerdote de la propia rebeldía. De él estamos hablando ya hace 3 domingos. Pero el año que murió el rey Usías, dice el profeta, yo quiero que vos lo puedas ver a esto, vi al Señor sentado en un majestuoso trono y el borde de su manto llenaba el templo. Y sigue toda la descripción de la profecía, yo quiero que vos puedas verlo, ve ángeles que nunca más se nombran en la Biblia como los serafines, y describe de una manera que él puede cómo fue esa visión, esa gloria. Pero yo quiero que notemos acá una señal espiritual. En el año en que murió el rey Usías, aparece una visión a Isaías. Y lo ve al Señor sentado en su trono. Nosotros vivimos nuestras circunstancias humanas. Tenemos un intendente, un gobernador, un presidente. Tenemos autoridades. Tenemos referentes. Y a veces vemos y sufrimos la corrupción de esas personas. Hay cosas que hacen bien, Corte Suprema de Justicia, etcétera, todo, Cámara de Diputados, senadores, todos los que están en la autoridad. Y nosotros creemos que solo es eso, que solo es el mundo visible, que solo es lo cotidiano, las cosas que podemos ver, las cosas que podemos palpar, pero no nos damos cuenta que hay otro nivel, que es el nivel espiritual y que es el nivel más alto de la realidad. Lo vuelvo a decir, el mundo invisible es la verdad y es el nivel más alto de la realidad. El problema es que nosotros, como no lo vemos, no lo tomamos en cuenta. Como no vemos los demonios, como no vemos la gloria de Dios, nos olvidamos y somos terrenales, estamos enfocados en las cosas de esta tierra, nos maravillamos por los goles de Messi, nos maravillamos por los talentos de las personas y nuestra mirada está acá. ¿Cuántos estaban maravillados por lo que era Usías, un jovencito de 16 años que comenzó a gobernar y que fue un imperio poderosísimo? ¿Quién tuvo 300.000 soldados a su cargo? 2.600 jefes de clanes, o sea, mucho oro, muchas naciones sometidas. Lee toda la historia, pero se corrompe. Y qué tristeza habrá sido ver a Usías salir de su trono, bajarse, irse leproso, desechado. Nunca más volvió ni al trono ni tampoco entró a la casa de Dios, al tabernáculo que ellos tenían en esa época. Los leprosos quedaban excluidos, no podían entrar a la adoración. Quedó sin poder adorar a Dios, quedó excluido. ¿Qué te parece esta visión? En medio de la corrupción y de la lepra podrida en el cuerpo, en la carne de Usías, aparece una visión de un rey puro, de un rey majestuoso, de un rey inmortal, de un rey divino, en su casa, en su templo, en el mismo año en que murió el impuro rey humano. Y acá vemos la lepra versus la santidad de Dios. Cuando estamos agobiados por las cosas que nos pasan, por las circunstancias que nos pasan, por los gobiernos corruptos que tenemos que soportar, no nos damos cuenta que más arriba hay otro nivel, que Usías va a morir en algún momento, pero Dios va a seguir en su trono. Un partido político va a terminar, pero Dios va a seguir en su trono. Y cuando Usías muere, se abre la revelación. Isaías, que esta va a ser la principal visión que él va a tener y después ya cumple su ministerio, un ministerio tremendo, tremendo de la revelación. ¿Por qué digo tremendo? Porque aquí, ¿saben lo que vio Isaías? Isaías vio a Jesús. Isaías vio a Jesús. En esta revelación, Isaías ve a Jesús. Ve su segunda venida. Isaías es uno de los profetas que más habla de Jesús. Profetizó que iba a nacer de una virgen, profetizó el lugar donde iba a nacer, profetizó cómo iba a morir, profetizó lo que le iban a hacer. Isaías vio, y Isaías fue uno de los profetas que más supo de Jesús. Y acá, en Isaías capítulo 6, esta visión, Isaías ve a Jesús.
todavía ni siquiera se había encarnado. Ve a Cristo, el Mesías. Todavía ni siquiera había venido. Es decir, pastor, usted se está inventando esto. ¿De dónde sacó? De la Biblia, porque la Biblia se explica a sí misma. Vamos a ir a Juan capítulo 12, versículo 41. ¿Qué dice allí? Juan 12, 41 dice, Isaías se refería a Jesús cuando dijo esas palabras, porque vio el futuro y habló de la gloria del Mesías. Así que cuando, mientras Usías se moría, mientras se moría en su fracaso, mientras se moría en esa usurpación de querer ser él el sacerdote, de que como él creyó que tenía poder, él creyó que estaba en el trono, pero en un segundo el Señor lo sacó, lo llenó de lepra y fue excluido. Allí se abre la revelación. Dice Isaías, se refería a Jesús cuando dijo esas palabras, porque vio el futuro y habló de la gloria del Mesías. Comenzó la revelación en el momento menos oportuno, en el momento de caos. Cuando, imagínense lo que habrá sido para el pueblo, imagínense para los jefes de clanes, para los capitanes, para la gente, saber que su rey quedó leproso, que su rey ahora tenía que estar escondido, que ya no se lo iba a poder ver más, que ya no se lo iba a poder tocar más, que iba a salir afuera, ya quedaba afuera. Los enemigos, los que le pagaban tributo, ya no le iban a pagar más tributo, porque ahora ese rey que los oprimía tenía lepra. Pero en ese momento, en ese caos donde nadie se imaginaba, Dios estaba haciendo algo. Dios estaba buscando una persona. Dios estaba buscando a un Isaías. Dios estaba llamando a alguien. Mientras Usías transgredió y quiso ser él el sacerdote, quiso él hacer lo que él quería con la fe, como muchos hoy. Dios estaba haciendo algo. Dios estaba buscando a alguien. Y nosotros tenemos que aprovechar este momento, un momento de frialdad, un momento de tibieza, un momento, me refiero a nivel global de las iglesias, donde los mensajes son light, son motivadores, donde vemos que parece que todo es lo mismo, que el pecado entró en la doctrina de la iglesia. Cuando nos parece que no es el momento, ¿no será que está pasando lo mismo que cuando vivió Usías? ¿No será que está ocurriendo lo mismo? Yo creo que esto fue una elevación, un grado superior en el ministerio profético de Isaías. Isaías ya era profeta cuando ve la revelación. Él ya estaba ejerciendo. Pero en esto, cuando muere, se abre la revelación fuerte. Y Juan escribe y dice, Isaías se refería a Jesús cuando dijo esas palabras, porque él vio el futuro y habló de la gloria del Mesías. Cuando la situación sociopolítica, cuando la situación cultural, cuando la situación religiosa era de lo más deprimente, de lo más decadente, allí Dios se le va a revelar a alguien. Allí Dios va a llamar a alguien. Como si Usías hubiera jugado en contra de las cosas de Dios. Como decir, se acabó las cosas de Dios. Tuvo un rey excepcional, pero qué lástima, le entró el orgullo y se llenó de lepra. Y Dios demostró su enojo, llenando de lepra su cabeza y con un gran terremoto. Pero también va a mostrar que Él sigue siendo Dios y que Él está sentado en el trono. Y que ningún hombre puede superarlo. Y Él dice que va a hablar a Isaías. Yo te pregunto, ¿hoy te está rodeando una lepra? ¿Te está rodeando un terremoto? ¿Vino la pandemia sobre el mundo? ¿Cómo están tus cosas? Quiero decirte que cuando todo esto está sucediendo, cuando parece que no hay salida, que parece que no hay luz, quiero decirte, Dios está en su trono. Cuando el informe médico no fue bueno, decí conmigo, Dios está en su trono. Cuando te despidieron del trabajo, Dios está en su trono. Cuando hay circunstancias que nos agobian, Dios está en su trono. ¿Viniste desmotivado, desilusionado?
Te preguntaste, ¿dónde estás, Señor, mientras me pasa esto? El pueblo de Dios podría estar diciendo, ¿dónde estás, Señor? ¿Ahora qué va a pasar? Ahora hay caos, ahora se va a destruir la adoración. Ahora teníamos un rey bueno y va a venir un rey malo que va a introducir el paganismo, la idolatría. Pero Dios estaba buscando a una persona. Dios estaba buscando a un profeta. Y le iba a dar una revelación, una luz extraordinaria. La gloria del Mesías. Le iba a mostrar el futuro. Y le iba a mostrar la perspectiva que tiene Dios de las cosas. Y yo creo que nosotros estamos viviendo este momento. Que estamos muy apretados. Estamos muy sometidos por la crisis y el contexto que estamos viviendo. Pero el Señor nos está hablando y nos está diciendo a través de esta historia que Él está en su trono y que Él está dispuesto a hacer su voluntad, que Él está dispuesto a cumplir lo que prometió y que ningún hombre, ningún fracaso del hombre va a anular su plan y que Él va a hacer lo que Él dijo, lo que Él prometió. ¿Dónde está Dios en mi crisis? ¿Dónde está Dios en tanta frialdad? ¿Dónde está Dios en la falta de avivamiento? ¿Dónde está? Dios está en el trono y está por actuar. Dios está en el trono y está por actuar. Este es un mensaje de esperanza. De decirte, no pongas la confianza en los hombres. No mires a Usías, muy bien Usías, pero hasta ahí va a llegar. Pero Dios está en su trono. Dios no tiene que ver con el fracaso. Dios no tiene que ver con los pecados de las personas. Dios no tiene que ver con el quebrantamiento. Dios no tiene que ver con las guerras, con el dolor, con lo que el hombre hace. Dios no tiene que ver. Dios está en el trono. Dios está en el trono, poneme ese versículo. Dios está en el trono. El Señor está allí en su trono y está gobernando y está buscando a alguien. Y el Señor habló y dijo que su iglesia iba a ser poderosa. Y hoy vemos nosotros una iglesia en general, estoy hablando, una iglesia que es cola, que no es cabeza, que tiene que andar pidiendo permiso en la sociedad para hablar, que se avergüenza del ateo, que se avergüenza de esto, que se avergüenza del otro, que no tiene voz ni voto. Que es una iglesia que es triste, una iglesia que parece que le pesa seguir a Cristo, que parece que no es salida de hechos de los apóstoles. Entonces decimos, ¿qué está pasando? Y yo creo que hay en este momento un movimiento espiritual que Dios está llamando a un Isaías, que Dios está buscando a alguien que le crea, que Dios está buscando a alguien y va a encontrar a alguien en nuestro país. Mientras suceden las cosas, Dios está en su trono. Dios está hablando. Dios está buscando. Isaías dijo que sí, porque vio la visión. ¿Qué vamos a decir nosotros? Dios nos está hablando. Dios nos está llamando. Dios está actuando. Hay un nivel que nosotros tenemos que entrar y ver la revelación completa de lo que está aconteciendo. Esta historia, como dijimos, lo que sucedió en el fin es para amonestarnos a nosotros, primero como una advertencia, para no hacer lo que ellos hicieron. Y segundo, es un mensaje de esperanza. Es un mensaje de esperanza de creerle a Dios. De creerle a Dios que sí vamos a poder. De creerle a Dios que tenemos que seguir esperando el avivamiento. Y si no llega, seguir esperando porque va a llegar. Tenemos que seguir esperando. Porque Dios está obrando, Dios está actuando. Quizás Dios no te está hablando a vos, pero le está hablando a alguien. Dios quizás no te esté llamando o te llamó y vos no le escuchaste. El Señor va a estar llamando a otro. El Señor va a estar haciendo porque Él está en el trono. Y porque Él no va a dejar que su palabra caiga. Nadie va a poder hacer fracasar a Dios. Nadie, ningún gobierno, no importa quién sea. No importa si es K, si es M, si es Maduro, si es Verde. No importa si está en los Estados Unidos, no importa si está en Rusia, no importa.
Lo que Dios dijo se va a cumplir. Él está en el trono. Él sigue siendo Dios. Nadie va a poder cambiar, ni una agenda cultural, ni los multimillonarios. Nadie va a poder cambiar lo que Dios dijo. Pero Dios está haciendo algo. Ay, yo creo un movimiento espiritual y una señal espiritual que nosotros tenemos que entenderla para poder responder a esa voz, así como Isaías pudo ver en los días de Usías, cuando murió el rey, se le abrió la revelación y él pudo ver la gloria y pudo ver el futuro y pudo profetizar y pudo escribir, y es un profeta que escribió mucho de Jesús y entró en más revelación y en más revelación y en más revelación, y parecía que él era un profeta que hablaba y que no sucedía nada, pero algo estaba ocurriendo, se estaba registrando que el Mesías iba a venir, y él estaba dando una palabra porque él había visto la gloria de Dios y Dios había determinado que lo iba a hacer, y el Mesías vino y el Mesías va a volver otra vez, y la iglesia tiene que escuchar la voz de Dios. Yo creo que viene para nosotros ahora un tiempo. Viene un tiempo donde va a haber los milagros. Escuchá lo que estoy diciendo. Va a haber un tiempo donde Dios va a restaurar los milagros en la Argentina. Viene un tiempo donde parece que no hay milagros, parece que no hay nada. Pero hay un Isaías que está escuchando la voz de Dios. Hay un Isaías que está escuchando la voz de Dios. Hay un Isaías que está viendo la gloria de Dios y que va a tomar ese lugar. Creo que viene un recambio de autoridad espiritual. Creo que viene un recambio de autoridad espiritual. Creo que Dios va a abrir una nueva generación. Dios va a levantar una nueva generación que le crea, una generación que sea distinta a esta generación que no le creyó a Dios y que dijo los milagros cesaron y se acabó. No, señores, Dios sigue en su trono, Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue sanando, Dios sigue salvando, Dios sigue restaurando, Dios está en su trono, aunque vos no lo creas, aunque vos no lo sientas, Él sigue estando en su trono, aunque vos seas apático a la palabra, aunque a vos no te importe lo que se está predicando, Dios está en su trono y está buscando una iglesia que le crea. Dáselo fuerte al Señor si lo crees. Lo que sucedió en el fin va a volver a suceder y es el comienzo para esta iglesia. Yo creo que viene una acción de milagros y que en la ciudad de Buenos Aires vamos a ver milagros que nunca vimos, porque parece que no pasa nada, pero el Señor está hablando. Hay Isaías que están diciendo: heme aquí, Señor, envíame a mí. Aleluya, vamos a estar de pie.